nadie le gusta, por eso te ves buena. Tengo corazón que tú te ves bien buena. Tengo mi cama que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer golpean. Te ven en la calle y te piropea. Tú le contestas, solo te coquetea. Vamos a eliminar a la más, más fea. Vamos a eliminar a la más, más fea. Alza la mano para que te vea. Date una vuelta, así que te ves buena. Te enseña mamacita como lo menea. Menea, 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 menea. Te ves buena. Paras el tráfico porque te ves buena. Hombres se matan porque te ves buena. Esa dulce amiga no la corretea. Son firmonas y también son feas. Unas blancas como una manguera. Unas gordas parecen ballenas. En tu corazón, 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 en tu corazón. Esto es Combate. Distinto. Con baile, con alegría, con sonrisas. Y hoy se completa la plaza de nominados. Exactamente, hoy tendremos doble nominación porque la semana empezó diferente. Sí. Había una semana anterior con combate total del equipo rojo. Bueno, esta semana ya tenemos dos nominados, uno de cada equipo. Así es, y estamos en la búsqueda del tercer nominado, que arrancó ya ayer con todo punto para todos los participantes, muy parejos, así que vamos a ver cómo resulta hoy. Exactamente, y ya arranca, Thiago, ahí ya afuera. Arranca, sí, me voy. Mirá, ya arranca me voy, la competencia, pero antes les tengo que decir a ustedes que no estamos solos, como siempre estamos con nuestro querido jefe. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, pero qué buen baile. Después de la semana pasada que tuvimos combate total, tenemos una semana ajustada. Sí, y señor. Hoy se define todo. ¿Quiénes serán los cuatro que el viernes puedan abandonar combate? Nos lo vamos a enterar hoy. ¿Serán nuevos? Esto que se siguió discutiendo toda esta semana, ¿se la cargan sobre los nuevos? Eso decían. Bueno, por ahora, los dos nominados son nuevos. Y se lo digo a ustedes. Este sábado es el gran día, se viene el casting para la sexta generación de combate. ¿Querés venir a jugar? ¿Crees que tenés lo que hace falta? Tengo. Sos la próxima Flor, la próxima Mica, sos el próximo Congo, sos el próximo Nico Fiato. Venite acá. A ver. Aquí, señores, a Conde 70. ¿Quieren saber más? Miren. A ver. Si te gusta la adrenalina, el deporte, la competencia, si te animás a vivir una experiencia única, si tenés actitud, garra y ganas de superarte y tenés entre 18 y 30 años, prepárate. Comienza el casting para la sexta generación. Presentate el sábado 10 de octubre de 9 a 15 horas en Conde 70, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení con ropa deportiva y tu DNI. Recordá, sábado 10 de octubre, vos podés ser parte de la sexta generación de Combate. Y como decimos siempre, no hace falta que seas un deportista de élite, no hace falta que seas un deportista profesional, no hace falta que seas modelo, actor, nada. Solamente necesitas actitud y bueno, tu bolsito con la ropa deportiva y presentarte el sábado por Conde 70. Arrancamos, jefe. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, señor. ¿Qué tal vio el baile? ¿Le gustó? Espectacular. Me gusta verlo juntos, me encanta. Claro, además se vieron muy juntos. Muy buena, Conde. Estuvo, la verdad, estuvo bien, muy bien. Bien, buena. Bien para arrancar el jueves a la tarde. Sí. Se viene un juego que ya hemos jugado. Un juego donde las muchachas se descargan, por lo general aprovechan a terapéutico, todo diría yo. A los muchachos, sí, sí. Claro que sí. Está Micaela allá arriba, que disfruta particularmente mucho este juego. Es verdad. Está la capitana del equipo rojo, Virginia Gallardo. Y son las encargadas de impedir a los participantes que lleguen a tocar la campana. Jefe, ¿cuántos duelos vamos a jugar? Cuatro duelos, señor. Cuatro duelos, muy bien. Estuve viendo, jefe. ¿Qué? Y una persona que no conocía. Bueno, después vamos a charlar. Sí, sí, tenemos gente nueva en el equipo. Vamos a charlar, por ahí lo presentamos. Bueno, después hablamos.
Preparado está Matt para el equipo verde, preparado está Payo para el equipo rojo. A ver, a ver. Una vez que me den el ok, arrancamos. Sí, pero señor. Estamos con el tema del líquido X. Y le digo cómo va el día, si quiere, mientras. ¿Qué le parece? Pero porque claro, va empatado 1-1 verde-rojo y quedan dos juegos para definir el tercer nominado o nominada de la semana. Qué parejo, 1-1. Sí, sí. ¿Y quiénes son los nominados por ahora? Los nominados son John y Andrea. Y Andrea. Sí, dos nuevos, como había dicho el señor Catalano. Dos nuevos, ¿verdad? Y sigue vigente todavía esta cuestión de los nuevos, de los novatos. Veremos. ¿Por qué no entran los experimentados? Y de Andrea vamos a seguir hablando porque ayer hubo una discusión con Micaela. Fuerte. Y tuvo repercusiones. Sí, sí. En el corte del programa de ayer también siguieron charlando. Así que ya vamos a estar profundizando en ese tema también. Ahí hay mucho, hoy hay mucho. Les propongo un hashtag. Hashtag el enmascarado de combate. Hashtag el enmascarado de combate. Hashtag el enmascarado de combate. Y tiene que ver con esta cuestión de que hay gente nueva. Hay gente nueva. Pasó una cosa recién. Un ángel. Hay gente nueva. Sí. Y la vamos a estar presentando. Se desagrandó un poco. No. Parece. No lo ubica. Es parecido a un jugador de los Pumas. Mire, mire, mire. Ah, ese es él. Juan Hernández. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿vos sos Tiago? Sí. Hola. Bueno, pero tiene músculo. ¿Tenemos un infiltrado? ¿Cómo te va? Yo me llamo Juan Carlos. Ah, Juan Carlos. ¿Qué tal, bueno, Juan Carlos? ¿Cómo pero le va? ¿Le robó una máscara al enmascarado? No, yo soy un enmascarado. Se agrandó la familia. Nació enmascarado. Yo le voy a ayudar ahí al ese que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Anda a ayudar. Lo subyuga, ¿sí? Me parece un poco. Ha conocido a su ídolo. Por ahora sí, sí. ¿Lo puede creer? ¿Qué? Juan Carlos, ¿vio? No, ese una no. Una foto. Se equivocó. Ah, sacamos una foto. ¿Me puedo sacar una foto con vos? Sí, pero ahora en medio del programa, jefe, no sé si... Sáquese, no sea arisco, señor. Ahora en un ratito. Es su primer día. Vaya. Juan Carlos, ¿no? Dijo. Pero por ahí no, que está... No. Sí, no le explicaron bien. Los enmascarados son celosos, envidiosos y no le mostraron. Claro, ay. Pasa con y ese derecho de piso, vio cómo es la gente. Sí, ahora después hacemos la foto. Extraño, ¿no? Personaje... Raro, bueno, no importa. Extraño. Le vamos a dar una oportunidad. Bueno, sí. A todos bueno, se merecen una oportunidad. Sí. Bueno, bienvenido. Vamos a arrancar. Primer duelo. Jefe, ¿hay rounds o simplemente no, duelo? No, señor. Duelo. Duelo. Bueno, primer duelo. Matt, Payo, Matt. Está Micaela allá arriba. Está Virginia Gallardo allá arriba. Esto es combate. Arranca y empiezan a volar los objetos. Campanazo de Payo. Sí, señor. Que se comió unos almohadonazos hermosos en el rostro. Pero nada le impidió al Maradona combate cada campana. Y ahí va a pasar Matt. Primerísimo. Muy bien, ¿qué tal, Matt? ¿Cómo le va? Vemos la replay. Y vemos la replay. Estaban escalando. Miren, Micaela. ¡Pum! En el rostro. Uno y dos. Tomá, para que tenga. Igual toca campana el muchacho del equipo rojo. Señor, duelo para el equipo rojo. Para el equipo. Hola, Juan Carlos. Y sí, un poco es la idea, porque se mojan los enmascarados. Ah, es un poco delicado. Ven para arriba. Vaya. No hace falta que pida permiso. Bueno, pero es educado, está bien. Qué mal. Bueno, pero no. Ya hay discusión entre los enmascarados. Hay un problema gremial. ¿Qué hace? Ah, pero es muy ágil. ¿Qué hace? Sí. ¿Por qué muy no usa la escalera? Ay, ahí va Juan Carlos. No, los participantes no, bueno. No. Ahí está. ¿Está bien, Juan Carlos? Claro, está un poco rígido por eso. No pasó nada. Está todo chequeado. Bueno, ¿podemos arrancar a jugar? Ah, ok, listo. Sí, vaya. Bueno, le pone voluntad, ¿no? Por lo menos. Le pone voluntad. Compacto. Está bien. Sí, todo en frasco chico, todo con... Bueno. Arranca las muchachas, es el turno de Andrea, es el turno de Paula. Paula Andrea, a ver. Esto es combate. Primer duelo que fue para el equipo rojo. Veremos para quién será este número 2. Sí. Cayó Andrea, va a tener que empezar a subir de nuevo. Campana de Paula. Le encanta este juego a Micaela, Le encanta. Le hace bien, me parece, más que gustarle. Sí. Voló le hace bien. De todo. Vamos Andrea a ver la rifle, ¿qué le parece? Sí, claro. ¿Lo quiere ver? Miren. Fíjense. Ahí estaban las dos, ligan la bola gigante, caí ahí Andrea, pero seguía escalando Paula a pesar de los golpes de Micaela y finalmente tocaba la campana. Sí señor, segundo punto para el equipo rojo. Para darle el segundo punto al equipo rojo. 2-0, se vienen ahora los... Tiene más... Ah, papá, a ver, ¿qué dice? ¿Qué le pasa? Está...
No entiende bien el mecanismo todavía. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo? Él es el francés. Me dijo que siempre estuviera así como... ¿Pero cómo lo entendés si habla francés? Yo no lo entiendo nada. Cada vez que habla, dice... Agachado, sí, agachado. ¿Cómo se dice, por ejemplo, hola, qué tal? Bonjour, bon ami. Bonjour, bon ami. Bonjour, voy a aprender, me gusta, me gusta. ¿Cómo se dice el señor se retira? El señor se retira. Le potiva se, señor. Ay, él sabe hablar también. Él sabe, claro. Le potiva se. Le potiva se, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y retirése con la pelotita. Ahí va, va, va. Polémico el enmascarado nuevo. Se vienen los muchachos, se viene Occhiato, se viene Agustín. 2-0 está ganando el equipo rojo. Match point para el equipo rojo. Match point para el equipo rojo. Muy bien, Virginia, con este juego también, ¿eh? Le gusta arrojar objetos. Muy bien, la capitana del equipo rojo impidiendo que los muchachos de verde toquen la campana. Esto es combate. Arranca la escalada. Empieza a volar de todo. ¡Uy! ¡Cae mi campana! Festejan los dos. Festeja Occhiato, festeja Agustín. ¿Para quién será? ¿Para quién será este punto? Vamos a la rifle, ¿qué le parece? A ver quién tocó primero la campana. Vamos claro a verlo. Que sí, veamos a ver. Occhiato, que en el historial con Agustín no viene muy favorable. Veremos. Acá dice que lo ganó. A ver, veamos. En la replay. Acá vamos a poder apreciar. Ahí. Cuando los dos van a tocar la campana en el primer intento, se caen los dos, igual, como un acorio. Pero después tocan la campana casi al mismo tiempo. Y acá estoy con los protagonistas. Agustín hace que no con el dedo. Occhiato dijo, lo gané, lo gané. Lo gané, lo gané. Lo gané, lo gané. Yo escuché primero mi campana, no sé, cada uno escucha. Claro, cada uno está jugando para su equipo. Jefe, muy finalmente bien. La palabra, por supuesto, es la de ustedes. Correcto. Sí. ¿Quiere ver la replay de nuevo con audio? Quiero ver de nuevo la replay, por favor. Ok, veamos la replay. Vamos a checar bien este punto. Sí, sí. A ver. A ver. Miren, miren, miren la brutalidad de Micaela para tirarle a Occhiato. Con todo, ¿eh? Está muy bien, es lo que corresponde en el juego. Pero ahí lo que estamos observando en realidad es la mano de Occhiato y la mano de Agustín para comprobar quién así fue. Así es. El que tocó primero la campana. Ahí grita la capitana desde la cima de la colina. Es nuestro, dice. Como la juez de línea, estaba ahí en la línea. Pero si estaba concentrada en tirar los no objetos a Agustín. Igual. Yo desde este video no veo mi mano en la soga. Momento, señores, calma. Estamos viendo en la replay cuál es la campana que se mueve primero. Claro. Observen, por favor. A ver. Muy disputado. Fue muy este disputado, punto. Sí, 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 sí. Lo gané yo, jefe, lo gané. Lo gané yo. Desde esa cámara no se ve nada. Yo me veo de espalda y no veo ni cuando se mueve la campana. La campana que se mueve primero. Jefe, usted que está ahí, ¿qué dice? Agustín se resbaló antes de tocarla. Bien. Perdón, ¿cómo consiguió micrófono? Nico también se resbaló. ¿Estás arriba? Si estás arriba viéndome, tirándome cosas, ¿cómo lo ves? Bien, señores. Cuando quiere. La visión perfecta, en primera señores, fila. Fin de la discusión. Yo también tengo la visión perfecta, fin en primera de la fila. Discusión. Este punto sí. Fue para el señor Occhiato. Juego para el equipo rojo. Juego para el equipo rojo, se lo da Occhiato. Bueno, felicitaciones. Empezaste la escalada que te tiene un poco de hijo, Agustín. ¿Tiene de hijo? El historial dice que sí. No. Arrancamos este día, lo pasamos por arriba y le ganamos los dos días al verde. ¡Bro! Ahí está. Bueno, muchas gracias, Occhiato. Felicitaciones por este primer juego. Bueno, en realidad arrancamos ya atrás. Ayer la búsqueda del tercer nominado, pero este primer juego pasa a Virginia. Pase, pase, pase. No hay ningún tipo de problema. Primer juego del día para el equipo rojo, 2-1, sí, está señor. Ganando y ahí me da el sol en la cara, así que voy a retroceder un bien, poquito más. Ahí. Acá estamos bien, acá estamos bien. Arranca así el equipo rojo, ahora nos vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos con muchísimo más. Combate. Y continúa combate, estamos en vivo. Jefe, ¿cómo está la competencia? 2-1 va ganando el equipo rojo, señor. Ay, se viene un punto importantísimo, pero... Por suerte, no estoy solo porque lo tengo a él, que es el mejor entrenador de la Argentina y además el que más se preocupa por cada uno de aquellos a quienes entrena. Sí. Bienvenido, Héctor Tito Esperanza. ¿Cómo buenas va? Buenas tardes, Fierita. Buenas tardes para muy todos. Muy bien, muy bien. Me cuesta reconocerlo a Tito sin el teléfono en la mano, pero ahora vamos a competir. Está muy bien, se está informando, está muy tuitero. Me gusta el Tito tuitero, me gusta. Aprende de usted, nada más. Ah, me gusta, me gusta. Ahora se viene... El juego del camino imposible. Estoy escuchando, Occhiato. ¿Cuántas pasadas van a hacer, jefe? 7 por equipo y van a tener 12 segundos para tocar la campana, señor. 7 por equipo y 12 segundos van a tener que pasar por sí, el aro. Sí.
Exactamente, ¿se pueden por el medio. Tomar del aro, jefe? Se pueden tomar del aro, se claro pueden que sí. Tomar ¿no? Que, a ver, pregunta acá algo. A ver, Agustín. Agustín. Tranquilo. Si una vez que se suelte el aro, ¿se puede volver a agarrar? Esa es la duda que teníamos. Sí, señor. Se tiene puede que volver pasar a agarrar. Por el aro y tocar la campana en menos de 12 segundos. A ver qué tal les va. El enmascarado de combate, hashtag el enmascarado de combate, hashtag el enmascarado de combate. Ahí están ustedes opinando de este enmascarado nuevo que apareció. Yo no sé, es raro que raro. Se les haya escapado sí. Acá en seguridad. Yo cada vez que vengo tengo que presentar hasta el análisis de sangre. Pasó. Y ese currido. Trabaja acá. Pero tiene la de todo. Todo tiene. Todo en orden. Es más fácil saltarlo que pasarlo pero por el costado. Pero es como un enmascarado, bonsai. Esa es la sí. Parte que... Es más como... Ya va a pegar en el tirón. Bueno, ahí está. Arranca el juego. Esto es combate. Y Ramiro, mirá cómo lo mira Micaela. Y zafa la primera, la zafó. Y a ver ahora qué pasa con Agustín. Que lo mira, tira ahí. Campana. Campana. Bien. No le costó, casi sin despeinarse, Tito. Sí, fue. Casi. Casi. Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa que se agarra la pierna? ¿Le tiré un poquito? ¿Qué pasó que se agarra la pierna? ¿Nada, seguro? ¿Sí? ¿Qué pasó? Se lo dedico a Vir, que es el amor de mi vida. No. Ah, bueno. Se lo dedico a Vir. A ver, yo te voy a decir algo. Vení. ¿Vos tenés presente que tiene novio, Virginia Gallardo? Sí, bueno. Pero bueno, no importa. No deja de serlo. Ah, bueno. Redobló la apuesta. Una pregunta. ¿En el fútbol vos de qué jugás? De 10. Pensé que de 9. Mirá, por poquito. Sí. Raro, qué raro. Está bien, Virginia. Esto es una muestra de afecto, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué dice el novio? ¿Qué dice de todo esto? Nada, porque sabe, me conoce. Ah, él está tranquilo, sabe que hay del otro lado. Que ganó. Claro. Pero bueno. Igual, yo tengo un aprecio particular por Rama. ¿Cómo te gusta que... Bueno. No, para nada. Qué lindo, le mandamos un abrazo. Está en La Plata el novio, ¿no? ¿Sí? En La Plata el novio está. Dale un saludo. Unos mal pensados. O sea, todo esto, ¿hay dos Fede Molinari? Ah, claro. Hay un parentesco por ahí. Mirá, habría que investigar. Algo, claro. Más o menos. El árbol genealógico. Ahí viene Fede. ¿Qué tal, Federico? No, habría que ver dónde anduvo mi papá en los años anteriores a... ¡La ligó el padre! Bueno, ¡oye, es una cosa de esto! El papel vamos a toda la familia. Bueno, se miran de lejos. Bueno, vale, ahora viene John a ver qué tal le va. ¿Qué sería? ¿Mini Molinari? Esto es... ¡Combate! Por ahora, un intento en la campana. Sí, señor. Sí. A ver qué tal le va, John. La mira a Micaela, que sí que no, y lo aguanta. Tira temprano Agustín y zapa John, aguanta. ¡Campana! A fuerza bruta, sí. A pura fuerza bruta. Aguantó los dos embates de la bolsa. A pura fuerza bruta, no hubo elegancia, no hubo nada. Finta. Se clavó enganchó el talón y tirada, en el aro, dale, no me importa, lo vemos, jefe. Sí, señor, replay. Mirá, ahí viene la primera. Pegó, se clava, no le importa nada. Y ahora mirá, viene la segunda, tira antes Agustín. Y ahora le va a pegar de nuevo. No me importa, pégame. Chau, campana. Perfecto, y ahora viene Paula. 2-2 para el rojo. A ver. Esto es combate. A ver qué tal le va Paula. Ahí va. Ahí el equipo Paula. Rojo quiere quedarse aplaude. Con el día. Pintea. Tira, esquivo. Ahora sí, Tito. Ahora sí. ¡Uy! Pasó. La recibió con todo, Paula, ¡Campana! ¡Campana y 3-3! Bueno. Sorprendido. Bien, Paula, Esquivó bueno. La primera... Y aguantó la segunda, míralo. Miren. Mirá, la esquivó bien la primera. Retrocediendo y mira acá. ¡Pum! En el aro. Estaba en el aire. Pero el aro la ayudó. Sí, la ayudó. El aro la ayudó. Llega. Muy bien. Campana. Y ahora es el turno de Payo. A ver qué tal le va. Hay presión para Payo porque el rojo viene con 3-3. Y bueno, como a siempre. A ver qué tal le va la cuarta. Esto es combate. Le ponemos ritmo a la competencia. Sí, señor. Avanza Payo, mira, ya escapó de la primera. Y a ver qué pasa con la segunda que cambió. Ahora está Piti. Campana sin despeinarse. Sin despeinarse. 4-4 para el rojo, Sí, señor. Mírenlo en este replay. Sale rápido, mete velocidad y zafa de la primera. Y acá, Tito. Aguantó el embate de la bolsa. Pero no paró. Que cambió. Lo aguantó corriendo. Sí. Y ahora es el momento de Nicolás Occhiato. Que 4-4. El baile. ¿Qué hace? 4-4 para el rojo. Occhiato pasará. Era muy bueno tirando la bolsa. Hay que ver ahora esquivándola. A ver, vamos a ver. Esto es combate. A ver. Quinta carrera. Y
Zafa de la de Micaela. Zafa de Piti. Y a ver ahora. ¡Compará! ¡Para 5 de 5! Bueno. Dudó ahí, ¿eh? Dudó un poco. No, no. Sí, dudó. Miremos la rima del pie. Sí, sí, sí. Se le llenó el alma de preguntas en un momento. La elongación me complicó un momento. La elongación. Ay, 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 jefe, lo vemos. Sí, señor. Veámoslo. Míralo. Llega. Ahí pasó bien. Impacta. Mira acá. Y mirá. Ahí quedó. Viene. Medio que se asusta un poquito. Pero claro, pero llega y campan ahí entonces, jefe. 5 de 5 para el equipo cinco rojo. 5 de 5. A ver, jefe, si está bien mi cuenta. A ver. Si el equipo rojo hace 7 campanas, sí. Este juego podría terminar. Triunfo para el rojo o empate. Correcto. Si eso pasa, el equipo rojo gana el día. Correcto. O sea que si el equipo rojo hace 7 campanas, pase lo que pase, gana el día. Va por la sexta. Bueno. Esta es la sexta carrera y ahí va Florencia. A ver qué tal le va. Sí. Esto es combate. Lo va a intentar Micaela. Lo va a intentar Florencia. Y ya zafa de la primera. Le ganó en velocidad. Y ahora cambió. Ahora está Bruno que la golpea. ¡Campana! ¡Campana! Y se abrazan. Celebra con Occhiato. Celebra con Pitu. 6 de 6 para sí, señor, el y vemos rojo. La replay. A ver. Ahí vemos la repetición. Estuvieron bien sí. En el principio. Es esa. ¿Cuál será esa? ¿Cuál será? Claro. El equipo hablan rojo todos, habla. Y el verde también está hablando. Y yo te digo, Tito, yo te puedo decir cuál es contame. Esa. Es ganar de rápido la primera, pasar primerearla. Antes de primerearla y aguantar la segunda. Puede una ser. Velocidad, una de fuerza. Eso es lo que estuvo haciendo. Si logra esta campana, el equipo rojo gana el día. Sí, señor. Tiene un penal. Hay muchos partidos importantes que se definen por penales. Sí. Un abrazo a la gente de Uruguay que siempre nos mira. Y acá tiene un penal el equipo rojo. Si el equipo rojo... ¿Lo patea Nacho? Claro, si va adentro, es gol y el equipo rojo se queda con el día. Pase lo que pase. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ay, me tiró. No, Payo, no. Tiene que jugar él. Va a jugar Nacho. Nacho, ¿vos tenés claro que si vos haces campana, tu equipo gana el día? Sí, ya me lo... Lo tiene claro, Nacho. Ahí va por el día. Va por la épica. Se quiere convertir en héroe. Y vamos a ver si lo logra. Sí. Después de esta breve. Sigue combate. Seguimos. Firmes. Y este es el punto, diría yo, Tito, no sé si vos estás de acuerdo, más importante del día. Sí, creo que sí. Para unos y para otros. Para Nacho, que quiere hacer campana y darle el día a su equipo. Justo Nacho. Claro. Y se va a enfrentar ni más ni menos que a Micaela, con quien ahora me parece que está pasando un buen momento de relación. Y con Agustín, que no sé qué onda, si son amigos o no son amigos con Nacho. Hay buena onda, más o menos. Bueno, igual van a hacer lo imposible para sacarlo de la pasarela, para hacerlo tragar agua. Porque de lo contrario, si el equipo rojo hace campana, se queda con el día. Bueno, vamos a ver qué hace Nacho. Esto es... ¿Qué? ¡Combate! ¡A ver qué tal le va! Va. ¡Mirá, tiró con todo! ¡Micaela y zafó! ¡Segunda! ¡Le tiró como si fuera una piedra en la cancha! ¡Campana! ¡Y día para el equipo rojo! Complicado, fue. ¡Gracias, Tito! ¡Toma, finita! ¡Festeja el equipo rojo! ¡Hoy Nacho se convirtió en héroe! ¡Hero! ¡Lo señalan! Nacho dice, la figura es el equipo, ellos lo señalan a él. Y Nacho dice, no, son todos. Celebra el equipo rojo que habrá por lo menos dos verdes en placa hoy, un jueves terrible, extremo. El camino imposible lo ganaron barriendo. Todos los que pasaron hicieron campana y de ese modo el equipo rojo se asegura que además de Andrea habrá otro verde. Y ahora, claro, después de decir esto, prepárense, porque el otro día en el equipo verde ardió Troya cuando hubo que nominar. ¿Qué pasará hoy? ¿Será un nuevo? ¿Será un veterano? La semana pasada Andrea arrancó y dijo, uy, miren esto. Bueno, vamos a ver qué sucede hoy, pero antes de la nominación... Primero tiene que hablar el equipo rojo, ¿no, Tiago? Así es, miren esto, estamos acá en la casa del equipo rojo que acaba de ganar el día y llega el momento, como a todo equipo ganador, de dar la inmunidad.
¿Cómo va la capitana? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a todos. ¿Habló con el equipo? ¿Tuviste tiempo? Sí. Teníamos fe que era el día nuestro una vez más. Lo dijo Kiato, dijo vamos a ganar todo lo que queda, así que bueno. Todo, de muerte. Vamos a darle esta oportunidad para que se mejore, porque nos parece que dentro de todos es la que está en condiciones de comodidad, más que nada. A Micaela. A Micaela, recibe la inmunidad. Y presten atención al discurso que hizo la capitana del equipo rojo, ¿eh? Para que se mejore, porque me parece que es la que está en posición cómoda, ¿sí? Por eso le damos la inmunidad. Y me parece que no le gustó, ¿eh? Mirá la cara de Micaela. Es como diciendo... Mirá la cara de Micaela. A ver, Micaela, hágame con los dedos. Con los dedos estamos lejos. ¿Le gustó o no le gustó? No, ¿le gustó? Le da igual. Es lo mismo esto que el flaco Mar del Plata, todo lo mismo. No, ¿qué? Perdón. No, porque le pregunté y me dijo así. ¿Qué estás hablando? Le dije, ¿le gustó o no? No gustó. Siete. ¿Qué es? ¿Qué es? Mar del Plata es. No, bueno, lo dejamos para otro día. Señoras y señores. Sí. Está parado el equipo verde aquí. Sí. Este es el momento de nominación. A ver. Tienen que elegir a alguien que acompañe a Andrea y no podrá ser Micaela. ¿Pensará el equipo rojo que la iban a nominar? Tal vez. Si no, no se entiende por qué le han dado la inmunidad. Y ahora, quien arranca la votación es Martín Landeira, Piti. Según el discurso del rojo, fue para que se mejore. Para ¿Mejore de qué? Para que dándole posibilidad a que mejore. Ah, que mejore. Mira, mira, Piti, mira, Piti. ¿Qué hago? Dice. ¿Qué hago? Sí. A mí, pregunta. A mí, dice. ¿Otra vez? A mí. ¿Qué tiene en el brazo, Piti? A mí, dijo Piti, y terminó haciendo así, abriendo los brazos. Es el momento ahora de Agustín, el cordobés. Se ríe Agustín, abre los brazos, se toma la cabeza, pero tiene que votar. ¿Será un nuevo o un experimentado? ¿Vos qué decís, Tiago? ¿Cuál es tu pálpito? Para mí, será un nuevo. Veremos qué sucede. Veremos qué sucede. No se decide, Agustín, hay que decidirse. Antes de las 7 ya se decidió, ese momento. Ya eligió. Ahora, y ahora, sí. Si dijimos Agustín, ahora decimos Bruno. Bruno, claro. Bruno Sáenz Micheli. El campeón de la cuarta generación. Aplaudido por gente de distintos barrios. El nuevo Bruno. El nuevo Bruno ya votó, mirá cómo sonríe. Tiene la sonrisita típica de quien está pasando un buen momento. Es el momento ahora de Supermat. El superhéroe del equipo verde. Saluda Matt a la tribuna. Saluda a los del rojo también. Ya votó. Ya votó. Y ahora es el momento de quien dijo fue injusta mi nominación. Tiene que votar Andrea. ¿A quién votará? Yo voto por rendimiento, dijo Andrea el otro día. Sí. Y ya votó y también ya votó. Andrea. Es el momento ahora de Tute, de Mustafa. Saludo ahí. Tute que más de una vez estuvo nominado. Sí. Y que más de una vez también fue candidato. Sí, sí. Siempre sí, se sí, lo sí, mira sí. Con cuidado en esta instancia. No sé por qué. No, no sé por qué. Sí, sí. Y pasamos de Tute a Josefina Cachabue. Cacha, la salvada el viernes pasado. Cacha con su ley de atracción, que ahora por ahora le está funcionando, se está salvando de las nominaciones y ahí dio su voto. Es el momento ahora de Bianca Di Pasquale, muy querida por los dos equipos. Y ya votó, bueno, directo, ahí está. Y toma. Cierra la votación el capitán del equipo verde, ¿sí? Federico Molinari. A ver... ¿Votó? Ya votó, bueno. Federico. Acá los monitores están apagados. ¿Para qué? Sí, para que los participantes no especulen. Claro. Para que no digan si ya tres votaron al mismo, yo voy a votar a otro. ¡Epa! ¿Qué? Bien, señores. Ay, 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 hay variedad. Hay una decisión porque cuatro personas recibieron votos, pero una de ellas recibió seis votos. Ajá. No tendrá que decidir Micaela, entonces. No, no, no fueron no, al no, empate no. Para que Micaela decida. ¿Quiénes bien. Tienen un voto, jefe? Con un voto, Bianca. ¿Bianca? Mira Bianca cosechando un voto. Toma. También recibió un voto, señores, Agustín. Un voto para Agustín. Y cada uno que recibe un voto es alguien que no va a quedar nominado, no. Por lo menos hoy. Pero Agustín lo tiene bastante alquilado. Recibe voto toda la semana. Y quien también recibió un voto fue Martín.
Piti. Un voto para Piti. Que para algo mí, me dice. Se autonominó. Sí, a mí sí. Me parece que sí. A mí me parece que sí. ¿Y quién tiene el resto de los votos, jefe? Y quien recibió el resto de los votos y queda nominado o nominada es Cacha. ¡Cacha! Una vez más con primera vez. O una vez. Mirá, nominen a los viejos, cantan. ¿Qué pasa, Cacha? Cacha otra vez con remera negra nominada número 3. Contanos. ¿Sorprendida? No, cero. Cero porque está difícil para las mujeres porque jugar contra Flor y Pau, que son las número 1 del rojo. Y nada, no gané ni un punto. La Pantera Rosa me jugó una mala pasada. Sí. Nada, un mes consecutiva nominada, el viernes traigo torta. Bueno. Perdón, y bueno, otra viernes. ¿No parece injusto que siempre caigan la misma persona? Es que es difícil, porque la realidad es que el Verde tampoco está pasando un buen momento, o sea, tampoco nos está yendo bien a todos. Y yo sigo con la misma teoría, o sea, para mí a la final van a llegar los más fuertes y Bianca y Mika tienen más experiencia, por más de que no les esté yendo bien, y por ahí es mejor cuidarlas y protegerlas, que ya tienen más experiencia. Y nada, yo igual estoy feliz de seguir acá, de jugar el viernes. No me lo tomo mal, ni me parece injusto, ni no, es un juego. Así son las reglas. Y nada, a disfrutar. Me parece que tiene otro enfoque que el que tenía Andrea. Sí, Cacha es como más conciliadora, es menos belicista, es menos enojada. Sí. ¿Es tu idea también aplacar un poco ahí o cada uno puede tener su postura? No, la tengo desde el primer día con Azul, que era la discusión. Es más, dije, o sea, me avísenme si todos me van a nominar, me autonomino, pero para no tirar un voto, pero bueno, nada, no o sea, ni, es como que no nada, sabía nada. Pero cero mala onda, es como que entiendo que es un juego, entiendo que son las reglas así y nada, hay que hacerse abajo. Hay que hacerse abajo. Bueno vaya con su equipo, Josefina. Muchísimas gracias. Y ahí tenemos los nominados. Entonces, ¿qué pasará, Tiago, con el momento en que intentemos cerrar la placa? ¿Quiénes serán los cuatro nominados? ¿Cómo terminará esto? Bueno, habrá que verlo. Es a tres juegos. La próxima nominación es a tres juegos. Se juegan todos. El Verde necesita meter otro rojo en placa. El rojo quiere que queden 3-1. Tres juegos que van a decidir quién se va mañana, Tiago. Así es, por ahora los nominados son Andrea para el equipo verde, para el equipo rojo lo tenemos a John y recién para el equipo verde a Cacha. Ahora jugaremos tres juegos que definen todo. El que gane al mejor de esos tres juegos tendrá un rival más en placa. Y todo eso comenzará después de esta breve pausa. ¡No! Sí. Seguimos en vivo y se viene una nueva edición de Preguntas Resbalosas. Claro, son Preguntas Resbalosas, pero son Bruce Lee Edition, porque es mucho más difícil adentro de estas pelotas. Mirá, modificado. Lo tenemos, Zapallo, ¿y este quién es? ¿Quién sos? Hola, ¿quién sos? ¿Quién sos? El conejo de Pascua. Quédate quieto. No te caigas. ¿Quién sos? No te escucho. Diga su nombre, por favor. Bruno. ¿Quién? Es Bruno. ¿Y acá quién tenemos? ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Es Payo! Se confundió el nombre, porque te dijo otro nombre, Flor. No dijo Tiago, dijo Pará, pero el nombre que dijo fue otro. ¡Ah, mirá vos, qué bien! Bueno, arrancan las preguntas rebalosas. Sí, hoy la modalidad que tendrá es, solo podremos decir hombres... ¿O mujeres? No me empujen, por favor. No manejan el tamaño. Micaela lo empuja. Es que yo le voy a explicar lo que pasa. Somos seis personas. Solamente Tiago no tiene pelota. Los otros cinco tenemos todo. Así que, por favor, Carlos. Epa. Arranca. Solo voy a decir hombres o mujeres. Sí. Pregunta número uno. ¿Al mejor de cuánto, jefe, jugamos? 20 preguntas, señor. 20 preguntas. A ver, termina mal. Así que porque aparte se están peleando entre ellos, Tiago. Vení, Tiago. Pregunta número uno. ¿Cómo se llama el mayordomo de Batman? Las opciones son Alfred, Albert o Ángel. ¡Mujeres! Y ahí van. A ver. ¡Ay! ¡Campara! ¡Correcto! ¡Alfred y correcto! ¡Voló! ¡Madura el knockout de Florencia! Sí, ¡Madura el knockout! Quedó arrodillada como Matisse el otro día. Muy bien. ¿Jefe lo quiere ver de nuevo? Se lo pido, por favor, mire. Quedó, no podía recuperar el eje. Es que ahí quedó. Había llegado primero. Pero es como los autitos chocadores. Claro. Si te tocan esto de atrás, es para que no se golpeen. Ahí está.
Bien, bien, jefe, me gustó. Muy y aparte siempre hay que acordarse en este juego que Florencia tiene una nariz. Sí, ahora, viene la pregunta número dos. ¿Cuál bien. De las siguientes es una banda fundada? Lo decimos con cariño, lo digo porque sí, después tengo que leer. No es mi gata, sí, en Twitter. ¿Cuál de las siguientes es una banda fundada por Luis Alberto Spinetta? Las opciones son almendra, castaña o nuez. Qué rico. ¿Por qué salen si te ven? ¡Hombres! Ahora sí. Uy, voló. Y ahí chocaron. Y ahí chocaron. ¡Ay! Y campana. ¿Qué dice? ¡Almendra! Correcto. Correcto, almendra. Es difícil recuperar el eje, mirá, le costó. Es que una vez que caes, mirá, venían bien. Ahí chocan primera vez, chocan segunda vez. Parecen como aguas vivas corriendo, ¿no? Son como amebas, pequeñas amebas. Sí. Y ahí vino el campanazo. ¿Cómo está este juego, jefe? 1-1, señor. 1-1. Bueno, me gustó el pregunta rebalosa a Bruce Lee. Sí, diga. Es muy divertido. Sí, 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 nosotros la estamos pasando bomba. Después lo vamos a jugar nosotros, pero yo directamente no necesito la pelota. Número 3. ¿En qué provincia se encuentra la ciudad de Carcarañá? Las opciones son Mendoza, Córdoba o Santa Fe. ¡Hombres! ¡Ahí va! Llega primero. ¡Uy, voló! ¡Voló! ¡Campana! Sí, no la sé, Mendoza. Incorrecto, no Santa la sé. Fe. No es la mejor manera de arrancar, no la sé. Mire, mire la replay. Tenía la delantera Payo, pero miren cómo lo choca de atrás. Traicionero, Bruno, ahí. Y ahí se escapa, mirá, la tenía ya ahí, Y aprovecha. Pero, como contestó de modo incorrecto, el punto es para el equipo rojo. Correcto, 2-1 va ganando el equipo porque rojo. Porque Carcarañés en Santa Fe, de ahí son los Lux, si no me equivoco. Poroto Lux y su hermano. Creo que son de ahí de Carcarañés. Puede ser. Pregunta número 4. A ver. A ver. ¿Quién es la actriz que interpretó a la nena? Me está empujando, Bruno, porque yo siento como... Y ahora, Micaela, decidite a quién vas a empujar. ¿O a Micaela o a mí? No controla el volumen. No controla el volumen. No controla, claro. Pero Micaela también se enojó. No le gusta que le empuje. No. No. No, mira la cara de Micaela. Mira la cara de Micaela. Está haciendo enojar, Bruno, Bruno, estás... Ella no es de enojarse, pero vos estás logrando que te enoje. Pregunta número 4. ¿Quién es la actriz que interpretó a la nena en E.T.? Las opciones son Drew Barrymore, Cameron Díaz o Jennifer Aniston. ¿Mujeres? A ver... Fue directo al choque. Y ahí cae también. Arrodillada. Campana. Incorrecto. Correcto. Es Drew Barrymore. Fue directo al choque. Directo. Esperó, directo, calculó. Sí, veamos la replay, por favor. Por favor, señor. Miren, miren, miren. Mira, mira cómo mira. Mira. Tiki, 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 tiki. ¡Pumba! Chao. Fuera. ¡Pumba! Y después se cayó ella también. Y, pero cuando logró contestar, ahí vienen los del equipo rojo. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué pasó? La yo pues se le complica a ellos. Flor dice que dijo esa, la primera, Trevor Aston, que no sabía el nombre, como fue que a Mika el otro día. Aston es Jennifer Aston. Jennifer Aston. A ver, Aston tampoco es. Acá dice que no. Corre Barrymore. Payo, gracias. Dije, Sue Aston. Y si no, dije la primera. Sue Aston no la conozco, pero. ¿Lo quiere ver, jefe? Siempre por pronunciación no nos, o sea, nos dejan pasarla igual. Jefe. Jefe. A ver. Dice Florencia que dijo la primera. Pero le erró por mucho la pronunciación. Creo que no le pegó ni a una letra. Vamos a escucharlo, por favor. A ver, silencio. A ver, audio original. ¡Choco! Y ahí cae también. Arrodillada. Campana. Incorrecto. Correcto. No, señores. No dijo los Rolling Stones. Mantengo mi decisión en este punto para el equipo verde. Número 5. Estamos un poco apretados. Estamos un poco apretados, ¿sí? Jefe. vamos arriba. Yo me debería sacarme, la mía. Ahí está. Número 5. ¿Qué significa la letra C en el disco conocido como CD? Comprimido, compacto o cancionero. Mujeres. Aparte acá estamos en la altura para patearlo. Ahí va Micaela. Choque de atrás. Y la dio vuelta. Quedó como una tortuga. No la dejen pata para arriba. Quedó como una tortuga, Micaela. ¡No! Y ahora cayó Florencia. ¡Otra vez! Y se complica. Pues claro, hay jabón. ¡Ay, jabón! ¡Ay, a ver, ahí. ¡Ah, campana! Correcto.
Costó, ¿eh? Acierta. Quedó Mica como Manuelita, dado vuelta, pobre. ¿Lo vemos, jefe? Por favor, señor, mire, mire este replay. Mire, miren, atento a los monitores. Mire, mire. Otro impacto ahí. Hasta ahí van muy bien. Parece un autito bien, chocado. Mira, ahí. ¡Ay, ay, ay! Ay. Y ahí, cuando va a caer, ahora, miren ahora, epa, esta es la caída. Epa, y ahí epa, queda. Epa. Se fue. Y ahí quedan las patitas moviéndose. La estamos pasando lindo. Está muy bien, jefe. Bueno. Está muy bien. Jefe, ¿cómo está por ahora el resultado? 3-2 va ganando el equipo verde. Muy bien. Pregunta número 6. ¿Qué criaturas mitológicas figuran en el exitoso tema de los charros? ¿Unicornios, sí, minotauros o dragones? ¡Mujeres! A ver. Van al choque. ¡Ole! Ya encontraron la vuelta, fueron al choque, ahí patina. ¡Oh, loco! ¡Apa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Apa! ¡Tapara! ¡Correcto! ¡Unicornio! ¡Unicornio, por favor! ¡Unicornio, cómo dijo! ¡Unicornio, muy bien! ¡Claro, es de Jerry Rivera la canción! Es de Jerry Rivera, acá popularizada por los charros, pero... Amores como el nuestro se llama. Jefe, ¿lo mire, quiere ver de nuevo? Aquí lo estamos viendo, mire, mire. Uy, uy, uy. Queda ideal para editar después la musiquita de los pasitos en falso. Pero claro, mira, 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 ahí está por agarrar y casi, casi, casi. Había ganado la posición. ¿No? Con un hilito de vida lo logró. 4-2 va ganando el equipo verde. 4-2, ahí está volviendo Micaela. Un tanque de oxígeno. Ahí está volviendo, despacito. Pregunta Moment. Número. Pará, me dijeron que a mí me encanta, es una cosa... Pará. ¿Cómo lo disfruta? Sí, es lo mío. Número 7. A ver. Un poquito más. Antes de arrancar. Número 7, el cual de los siguientes países empieza el verano el mismo mes que en Argentina. ¿En Angola, en Nigeria o en Japón? ¡Hombres! Queda atrapado, campana. ¡Ah, no sé, Nigeria! Incorrecto, Angola. En Angola. La pasa bien, Bruno, ¿eh? Se ríe. Se ríe, se divierte, no Bruno. No sé, Nigeria, tiro, no. Y a Payo le quedó la mano ahí arriba. Sí. Mire, mire la replay. Ahí lo van a ayudar. Estaba casi venía por tocar bien la campana a Bruno y vino Payo de atrás con todo, lo llevó puesto. Pero bueno, igual tocó la campana, respondió mal. Sí. Punto para el rojo. ¿Cómo pregunta... va? 4-3 va ganando el equipo verde. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes actores no protagoniza Relatos Salvajes? A ver. Diego Peretti, Darío Grandinetti o Ricardo Darín. ¡Mujeres! Se miran. Van despacio, sí. Se miden. No, si no saben esto. ¡Correcto! Diego Peretti, sí, señor. Gran película, Relatos Salvajes. Sí. Relatos Salvajes la había ido a ver Occhiato al cine una vez. Lo charlamos acá. Fueron... ¿Qué pasa? Era el otro. Hace mucho. Hace mucho. Saludos, Baralla. ¿Cómo está, jefe, este juego? 4-4. Ah, está parejo. Parejísimo. Pregunta número 9. Más parejo posible. ¿A qué banda pertenece la canción The Final Countdown? Las opciones son América, Europe o Asia. ¡Hombres! ¡Uy! Campana. ¡Europe! ¿Perdón? Europe. Correcto. Oh. Europe. It's the final countdown. Muy bien. Muy bien. Ahí viene. ¡Bum! Ahí volaba. Golpea. Se fue a bendita. Me sale parecido. Dedito mágico. Ahí está. Tenían todos unos pelos muy lindos. Te sale muy bien la guitarra. Me sale bien. Y yo estoy apuntando con los pelos a eso. ¿Ah, sí? Voy ahí. Pelo largo para el verano. Pregunta número 10. Saludos. Pregunta número 10. ¿Qué hace, Payo? ¿Qué pasa? ¿Payo quiere subir? ¿A dónde va, Payo? ¿Dónde va? Ahí está. ¿A dónde va? ¿Necesita ayuda? Está con la mano como pidiendo permiso. Controle para ir al baño. Su contorno, por pregunta favor. Número 10. ¿Tienen para ir al baño esta burbuja? Sí, adentro. Adentro. Sí, número 10. ¿Hasta qué número llegan las fichas del buraco? Las opciones son 8, 13 o 15. ¡Hombres! Ahí va. ¡Sí! ¡Se para! Uy. ¿Cómo dijo? 13, dije.
Y es correcto. Correcto. Correcto, hasta el 13. Esa prueba de sonido, la burbuja. Claro. Queda el sonido adentro. Y se ríe, mira, están tentados. Están, los muchachos. Están pasando bárbaro, Payo y Bruno. 13, sí, tapen la cámara, que tampoco es grave. Pasaron bárbaro delante de la cámara también, ¿eh? Tápenla, que tampoco es grave si la gente. No le peguen al televisor si está la pantalla en blanco, no. Es Payo que pasó por delante. Correte, Bruno, le dice. Micaela está todavía un poco ofuscada con Bruno. Ahí vuelven los muchachos. Y ahora está 6-4 para el rojo. ¿No? Correcto, señor. Así es, sí, Fierito, sí. Perfecto. Pregunta número 11. A ver. Atención, por favor. Atención. ¿Cuál es el nombre del personaje interpretado por Antonio Banderas en Mini Espías? ¿Gregorio Cortés, Guillermo Cortés o Jorge Cortés? ¿Mujeres? ¡Oh! ¿Pensaste que ibas a tocar la campana? No. ¿Y ahora? Y ahora hay que pararse, pero no es fácil. No, no es fácil. No es nada fácil. Ahí va la campana. Gregorio Cortés. Correcto. Correcto. Antonio Cortés, dice Micaela, que está muy cansada. Gregorio. Gregorio. Sí, Antonio Banderas. Antonio Banderas, sí, claro. Y Gregorio Cortés. Yo no la vi, Mini Espías, me la perdí, jefe, discúlpeme. Es muy buena. Sí, sí. Ese día vi El Padrino, por eso me la perdí. No, y bueno, no. El mismo nivel. Ahí llegan y, a ver, ahí está. Cuando va a tocar, mira. Patina. Claro, mira ahí. ¡Ay! Es complicado. Es complicado. Y ahora viene la pregunta número 12, mientras vemos la replay. Sí, a ver. Según la canción 11 y 6 de Fito Páez, ¿dónde tenía un clavel ella? A ver. ¿En el corazón, en el pelo o en la mano? ¿Mujeres? Me la canta después. Sí, ahí va. Bien, vas afinando. ¡Ay! Sí, correcto. La mano. Ahí va, a ver. Ella tenía un clavel en su mano. Él se acercó. Pregúntele a nuestros televidentes, a sus padres, acerca de esta canción y seguramente. Es para unir la familia. Pero claro, jefe. 11 y 6, gran canción. ¿Sabes? Campanazo. Señor, y punto para el equipo rojo. 7-5 va este juego. Pregunta número 13. A ver. ¿Cómo se llama a la sensación de haber pasado ya por una situación que se está produciendo? Mm. Las opciones son Jin-Yang, Deja Vu o Chop Suey. ¡Mujeres! Y claro, habían salido ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La voló. Y cae también. ¡Correcto! Deja Vu. Deja Vu. Jin-Yang y Chop Suey. No. Qué rico. Chop Suey a veces. Qué rico un déjà vu. A veces con Chop Suey pasa Santiarito. Que lo repetís, que no es lo mismo que un déjà vu. No es lo mismo que un déjà vu. No. Es parecido. No, que no se confunda. Yo lo comí ayer. No, pero no es lo mismo. Ahí vemos la replay. Llegan y es campana. Verde. ¿Cómo estamos, 7-6 para el equipo. Sí, rojo. Correcto. Todo puede pasar todavía. Sí. Pregunta número 14. ¿En qué año se presentó en vivo Paul McCartney por primera vez en Argentina? Las opciones son. 2010, 2003 o 1993. ¡Mujeres! Sí, sí. No sé si es mujeres o caracoles ya a esta altura. Sí. No, o tortugas. No. Está fuera del camino. Out of bounds. Sí. ¿Qué hace? Pasa por otro lado, seguro. ¿A qué están jugando las señoritas? Creo que a esperar el tiempo, jefe. Bueno. ¡Ah, pero ahí recibieron ayuda! No. Tiempo. Conste, no voy a dar nombres, pero alguien dijo, ¿podemos ir a empujar? Y alguien dijo, me parece que no. Y lo hicieron igual. Sí, está bien. Se pusieron de acuerdo entre los dos. Bien. Entonces ningún equipo protesta. Era 1993. Mirá vos. Muy bien. Pregunta número 15. A ver, sigue igual. 7-6 para el rojo. Sí. Paro. Díganme y me dicen cuándo puedo. Ahora podemos. Número 15. Sí. ¿Cuál de estas sagas cinematográficas no es una trilogía? Las opciones son El Señor de los Anillos, Cómo entrenar a tu dragón o El Padrino. ¡Todos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¡Correcto! ¡Ay, ya me han llamado! ¡Claro!
Si de animación se trata, payo, 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 dicen todos. Y entonces, jefe, ¿cómo está este juego? Está, señor, 8-6 para el equipo rojo. Todo puede pasar. Sí. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Van a seguir jugando. Se viene Florencia y Payo versus Bruno y Mika. Y este juego se define después. 2 minutos. Una pausa de 2 minutos. Y sí, se define este juego. Seguimos en vivo cuando son casi las 7 menos 10 de la tarde. Y seguimos con estas preguntas rebalosas. Versión Bruce Lee hoy. Exactamente, Bruce Lee Edition. Pregunta número 16. Ajá. ¿Cuál de los siguientes artistas no cantó para el Papa Juan Pablo II? Las opciones son, a ver, Luciano Pereira, Diego Torres o Axel. ¡Hombres! Listo. No, es para el otro lado. Pasamos a la próxima. Muy bien. Número 17. ¿Cuántos anillos tiene Venus? 0, 1 o 2. Mujeres. Va Flor, mira hacia atrás, ve que va sola. Tiempo. Tiempo. Está todo el mundo especulando. Sí, está ganando el equipo rojo 8-6. Es como cuando estás jugando en la play y el lateral, en vez de sacarlo bien, lo sacás al córner o se va uno para un costado. Tenés que hacer tiempo, vale. Pregunta número 18. ¿Qué animal es el fiel amigo de Shrek? Las opciones son caballo, sapo o burro. ¡Hombres! ¡Burro! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Mirá dónde fue a parar! ¡Chao! ¡Chao! ¡Mandale saludos a Beto! Claro, sí. ¡Mirá dónde fue a parar! Dijo burro y se fue al lado del topo. ¡Vean! ¡No! ¡Cayó de un animal a otro! ¡Derecho! Derecho, derecho, fue de un lado al otro. Pero es un elefante. De un lado al otro, es así. Fue a parar allá al fondo, donde está nuestro compañero de sonido. Decí que el topo siempre tiene ahí modos de pararlo y ahí lo logró frenar. ¿Punto para quién, jefe? Para el equipo verde. Punto para el equipo verde. 8-7 va ganando el equipo rojo. Un día venga que se los presento a todos nuestros compañeros. Número 19. ¿Cuál de estos colores se encuentra en la bandera de India? Las opciones son rosa, verde o rojo. ¡Mujeres! ¡Uy! ¡También! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Verde, verde! Y falta la última pregunta. Sí, señor. No, no, señor. No, momento. No. Ya hay un resultado y este punto es para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Que gana el primer juego en esta búsqueda del cuarto nominado. Y festejaron. Ahí festejaron, festejó Payo. Festejó Flor Viña. Y entonces arranca 1-0 el día y así jugando. Y nos vamos arriba, nos vamos a la pileta. Sí, señor. Nos vamos a la piscina porque se viene, Tiago, la cacería submarina. Y quiero recordar para los que nos están mirando, este sábado hay casting. Sí. Hay que prepararse, hay que venir porque después empiezan. ¿Y cuándo es de nuevo? ¿Y cuándo? Es este sábado, Conde 70. Esto es en Palermo, para los que no son de Buenos Aires. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Hay que tener entre 18 y 30 años y venir con ropa deportiva. Y DNI. DNI, hermano. Sí. Y ya les dije, no hace falta ser modelo, no hace falta ser actor, no hace falta ser deportista profesional. Nada. Hoy me escribió alguien que dijo, ¿puedo ir con ropa de un club? Sí, puedo venir con la ropa que quiera. Claro. Lo que te quede. Y además, hablando de combate y de la sexta generación que se viene, ¿qué? Esta generación, este presente de combate, está nominado a mejor reality. Sí, claro. En los Kids Choice Awards, premio internacional de nuestros amigos de Nickelodeon. Cool. Y ustedes pueden votar, porque la votación es por Twitter. Para eso tienen que votar. Por un tweet que diga hashtag KCA Argentina, espacio, hashtag combate. Y si no quieren votar a Tiago, que está entre los más facheros de la Argentina, de América, y yo me atrevo a decir del mundo, meten un tweet que haga hashtag KCA Argentina, espacio, hashtag Tiago Batistuta con H, Tiago. Tiago con H. Estamos acá gracias a ustedes. Pero por supuesto, así si ustedes nos hacen ganar, yo les prometo que vamos a la fiesta. Perdón, a ver. Y ahí me dijeron que hay unas servilletas muy lindas, todo yo traigo y las sorteo. ¿De qué? Me dijeron.
Me dijeron a mí. Se viene, bueno, se viene la cacería submarina. Sí. Así es. Otra vez el equipo rojo tiene match point, Thiago. Sí. Si el equipo rojo gana este juego, ajá, gana el día. Mirá, ¿y cómo es este juego? Bueno, va a haber, ¿cómo?, alguien en el agua con ojos vendados, sí, de un lado y del otro, los dos equipos. Y va a haber otro integrante de ese equipo. Alguien los va a guiar y le va a decir, anda para acá, anda para allá. Mirá vos. Tienen que subir, en este caso a la señorita, y tocar la campana. El equipo que lo haga es el equipo que gana. Complicado. Se está preparando despacio. Sí, en mi modo de ver, despacio, muy despacio. Y, digamos, vamos, vamos, señores, a jugar. Vamos a jugar a tres duelos. No hay nadie, básicamente. No, no, no. Ahí están, sí, preparándolo. Sí. Ya va a bajar la campana. Todo está preparándose para esta cacería submarina. Y ustedes pueden participar, obviamente, con nuestro hashtag, porque todavía sigue en marcha. Claro, a ver, ¿cómo era? Hashtag el enmascarado de combate. El enmascarado de combate. El enmascarado de combate. Ya estoy leyendo, ¿Qué te pareció, sí, el muchacho? Un desastre. Un desastre. Un desastre. No, pero se va a aprender. Me parece chance, que no está a la altura. No, pero aparte subir. No, a la altura no está. Por la rampa, lo voy a subir por la escalera. Me parece que no está a la altura. Está más al ancho que a la altura. Nosotros los enmascarados nuestros, es verdad, se reclutan en todo el mundo. Tenemos uno que es de la Legión Extranjera. Sí. Tenemos otro que nació en un lugar que no se puede decir porque se escapó, tiene pedido de captura. Bien, bueno, pero... pero son buenos, buenos. A ver qué sucede, jefe. Le digo, del equipo rojo tengo dos en la pileta. Bien, bueno. Del equipo verde tengo suficiente, dos con casco. Ajá. Pero me no está faltando la campana y arrancamos. ¿Estamos, bueno, listos? ¿Cómo no? Es que la campana, campana cae, y cantamos bingo. Claro, la campana cae. Cae cuando está. Claro, para que no se pegue. Cuando están con los antiparras ciegas, porque caen en distintos lugares. Ahí lo veo a John, que se está poniendo todavía el casco. John, es para hoy, muchachos. Sí, por favor, señores. Porque vamos, vamos. A Beto no le gusta que estén en la pileta cuando empieza bendita. Y no, claro. Arranca este juego. ¿Al mejor de cuánto, jefe? Tres duelos, señor. Tres duelos. ¿Vamos, sí, con el primer duelo? A ver. Vamos con el primero, por favor, ya. Esto, ¿qué?, es combate. Marrón, marrón, marrón puerta, marrón puerta. Más para la derecha, arriba, Bianca, arriba, la derecha, arriba, Bianca, arriba, la derecha, arriba, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, Bianca, más, más, más. Pite a la izquierda, pite a la izquierda, Bianca, la derecha. Dale, Flor, la otra mano, no, más para atrás, Bianca, para atrás, rojo. Piti para adelante. ¡Campana! ¡Campana! Marrón puerta. ¿Quién es marrón puerta? Yo te digo, desde la Segunda Guerra Mundial que no hay código así. En los aviadores decían, marrón puerta, eso sí. Código Morse. Me sorprendió. ¡Elefante volante! Marrón puerta. Muy bien. ¿Qué será? ¿Qué será? Entre ellos se entiende, bueno. Bueno, ahí vemos la replay. Ahí se encuentran. No sé si no escuchaste, pero hubo un pará. Sí, pará siempre, siempre. Yo te lo remarco porque siempre te gusta. Siempre, siempre. Sí, sí. Ahí llega, viene ahí. Pantalla puerta. Ahí casi no, que sí que no. Que sí que no, que sí que no. Y ahí marrón puerta. Sí, señor, bueno, punto, señores, para el equipo rojo. Hablando de match point, el equipo, sí, rojo, si gana este juego, gana el día. Ah, correcto. Y este juego, si ahora gana esta campana, lo gana. Entonces, si gana esta campana, gana el día, ah, Thiago. Mira vos. Si el rojo hace campana, habrá tres nominados, uy, verdes, uy, y uno rojo. El, sí, verde quiere evitarlo. Y claro. Esto es combate. Pará, pará, pará. Arranca. Verde, 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 verde. Piti, verde, verde. Agárrense primero. Piti, verde, verde. Piti, verde, verde. Para verde, para verde. Momento, señores. Alto, alto. Paren el juego. Piti en un gesto, en un en un gesto. Marrón puerta. En un gesto de fair play, dijo, estoy viendo. Camamos, Piti. Se salió lo que cubría. Muy bien, agradezco. Y él, de modo muy honesto, dijo, no puedo seguir jugando, sí, así porque, claro, veo. Muy bien, agradezco la honestidad. Veo, bueno, muy bien, fair play. Entonces, anunció, ahí le pasan otra, bueno, ahora sí, y se vuelve a jugar al punto. Es muy un honesto, sistema, Martín. Pasa que es un sistema muy moderno. Muy honesto, muy honesto, Martín. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Estamos? Estamos. Esto. Pará. Es... combate. ¡Ahora sí! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Totalmente rojo! ¡No, estás compitiendo! ¡No, estás está mezclado! ¿Qué mezclado? No. ¡Dale, vaya, vaya, dale, para dale, atrás! ¡Para rojo, rojo, rojo! ¡Flor, para no, otro no, lado! ¡No, no, atrás, atrás, atrás! ¡Vaya para allá! ¡Piti, para adelante, rojo, piti, adelante, rojo, adelante! ¡Rápido, rápido, rojo, rápido! ¡Rojo, pantalla, rojo, pantalla! ¡Dale, rápido, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, Iván, seguí, seguí! ¡Más rojo, más rojo! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Atrás, atrás, atrás, Bianca! ¡Atrás de Bianca! ¡Rojo, rojo, a la izquierda, a la izquierda! Jefe. Hubo un cambiazo acá. Querrá decir gris escalera. Claro, era gris escalera. Gris escalera para el verde. O torta frita violeta. Esa era, para mí, si decía torta frita violeta, ganaban.
Bueno, hay empate uno por uno. Sí, señor. Uno por uno, sí, fíjense. Uno por uno, claro. Y ahí se confundió porque una mezcla, Pitti, sí. Pitti la levantó a Florencia, claro. Y ahí Bianca la abrazó a Florencia. Y ahí... Y John estaba perdido, John estaba solo. Estaba solo como loco malo. Punto decisivo. El que hace esta campana gana el juego, Tiago. Sí, señor. Sí. Si lo gana el rojo, gana el día. Si lo gana el verde, ah, lo empata. Ahí va. Esto es combate. Va, va, va. Verde, 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 verde. Agarrala, agarrala. Dale, 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 pará, que está mezclado. Ey, Pitti, esa es Flor. Para el otro lado, Pitti, para el otro lado. Seguí para el verde, seguí para el verde, Flor. Bianca, seguí para el rojo, para el verde, para el verde, 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 agarrala. Más para la pantalla, más para la pantalla. Ahí, ahí. No, 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 celebra. Mañana arranca el día y el equipo verde dominará. Esto fue un entrevero, como dicen en Uruguay. Fue un entrevero. Ay, 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 quedamos cansados. Rojo, verde, verde, mezcalvo y violeta, amarillo, azul, azul, verde y blanco. Entran a TC, perdiste. Mañana a las 5 de la tarde, fuera de combate. 5:30 en vivo. Arranca una vez más, 4 de la tarde. Esto es Gol.